Welcome to CHKD Community Connections. I'm happy to bring this session to you today in Spanish with the help of my colleagues. Our topic today is the recognition and treatment of asthma in children with CHKD Dr. Michelle Arzubi Hughes. I would like to introduce our moderator, Jasmine Lagos from CHKD Care Connection, who will be asking some important questions. Buenas tardes. Como lo mencionó la señora Michelle, en este día hablaremos sobre el asma. En esta charla hablaremos sobre el asma, aprenderemos qué es y cómo se trata. La doctora de urgencias y pediatra de CHKD, la doctora Arzubi Hughes, compartirá su experiencia y nos proporcionará la información que usted necesita para comprender la condición y mantener saludable a su hijo. Adelante, doctora Arzubi. Vamos a tener la primera pregunta. ¿Qué es el asma, doctora Arzubi? Sí, hola, buenos días. Bueno, asma es una enfermedad de los pulmones. Puede empezar tan joven como los 6 meses o generalmente más tarde, los 5 o 6 años. Generalmente es una combinación de inflamación y la producción de mocos, de mucosa, que se aumenta con alergias, con infecciones, con bichitos, con distintas causas, o también el aire que está mal. Si hay humo de cigarrillo también puede causar el asma. ¿Qué pasa? Es que cuando la persona está expuesto al virus o la causa de esa inflamación, empiezan a tener mucha tos, suplido, dificultad de respiración, y a veces se ponen como los ojos grandes porque se sientan que no pueden agarrar el aire. Entonces, por la inflamación y también los músculos, porque hay músculos chiquitos en la zona del aire, se inflaman, entonces el aire puede entrar, pero no puede salir. Entonces, es que los pechos se pueden, cuando ves la radiografía, parece que los pulmones están hinchados porque el aire no está saliendo. Y entonces hay maneras de arreglar eso, pero si tiene un niño que tiene tos, si parece que está silbando de los pulmones, que no puede respirar bien, pero no tiene necesariamente fiebre o ninguna otra causa necesariamente de infección, eso puede ser asma. Muy bien, doctora Arzubi, ¿qué es un ataque de asma? Un ataque de asma, y también lo mencioné un poco, es cuando se inflama esa zona de respiratorio, los pulmones, no los pulmones adecuados, pero los bronquioles. Entonces, eso es donde están los músculos. Entonces, cuando los pulmones están expuestos a aire mal del ambiente, como un virus o a veces los perros, los gatos, eso, entonces se inflaman los pulmones, otra vez se causa mucosa, y entonces tienen tos, tienen problemas respiratorios y parece que están silbando los pulmones. Muy bien. ¿Cómo podríamos decir, doctora Arzubi, cómo se causa qué causa un ataque de asma? Usted mencionó varios factores, pero básicamente, ¿qué causa un ataque de asma? Sí, hay muchas cosas. El humo del tabaco es muy común, y eso no importa si tienes alergia del humo de tabaco o no. El humo en general hace mal. Así que especialmente durante el verano, cuando tienes humo de... porque tuviste un fuego, están haciendo un barbecue, sabes, una parrilla, y esos humos también pueden causar ataque de asma. Oh, okay. Los ácaros del polvo también, si por ejemplo van a una casa que alguien le está prestando y no lo limpiaron por mucho tiempo y hay mucho polvo, eso también puede causar un ataque de asma. La contaminación atmosférica también, así que si está visitando una ciudad que es más poblado, que tiene, sabes, la zona atmosférica está mucho más contaminado por los autos, por los distintos ambientes que están las compañías, eso que están causando también humos, eso también puede causar ataque de asma.
alérgenos de cucarachas también puede causar esto. Y no son las cucarachas, pero es el, vamos a decir, el excremento de las cucarachas. Entonces, es muy importante de mantener la, los pisos y la casa limpios, y así puede barrer cada 2 o 3 días o pasar la aspiradora, y si ve que la comida se cae, que lo limpien muy rápido. Generalmente, como yo digo a mis hijos, que no comen en sus cuartos, así no tienen bichos, cucarachas, cosas así, porque eso también puede causar cucarachas, y los excrementos pueden causar ataque de asma. Mascotas, aunque nos queremos mucho a los perros y los gatos y también tener distintas mascotas en la casa, eso puede causar los ataques de asma. Y aunque los queremos mucho de las mascotas, si causa los ataques bastante severos, agudos, van a tener que, you know, cambiar el lugar de la mascota. Si no, mantenerlo afuera tanto posible que si pueda. Iba a decir también el moho, y hay otras cosas también que pueden causar. Hay muchas cosas. Y ahora que solo quiero agregar, virus también lo puede causar. Así que especialmente ahora que hay mucho más, estamos socializando mucho más porque sacamos las mascarillas, especialmente los adultos por COVID, pero ahora los chicos están mucho más metidos con nosotros, entonces estamos mirando, vemos mucho más virus en la sala de emergencia, y eso está causando bastante ataque de asma también. Oh, ok. ¿Cómo se trata el asma? Cuando una persona tiene un ataque de asma, doctor Arzubi, ¿cómo se trata? ¿Cuál es el tratamiento que debe recibir? Sí, hay distintos tratamientos, y si son chicos que nunca tuvieron tratamientos, aunque tenga un otro hijo que tiene albuterol y tiene otros medicamentos, no trate a ese niño que ahora tiene un nuevo ataque de asma con el medicamento de ese otro niño. Eso es, siempre decimos que no. Generalmente venga a la emergencia o que vaya al urgent care o a su pediatra, si lo pueden tratar. Generalmente es con una inhalación en nebulación que se llama albuterol. Eso que va a causar es que abre los pulmones, así puede respirar más fácil. Si el ataque es muy grave, a veces le tenemos que dar esteroides, que eso también baja la inflamación, uh-huh. Que ahora su cuerpo no se está causando ese ataque de asma también. Si son muy graves, a veces le tenemos que internar, que se tienen que quedar en el hospital, y a veces tenemos que, si llegan al hospital y realmente no está moviendo nada de aire, le tenemos que poner albuterol que sigue por muchas horas y le tenemos que ayudar a respirar. Pero generalmente albuterol es el número uno como lo tratamos. Excelente. Muchas gracias, doctor Arzubi. Esta información es de mucha ayuda para nuestra comunidad de habla hispana, y muchas gracias. Quería solamente agregar una otra cosa, porque si va al pediatra y dicen que tienen asma, entonces generalmente hay un plan de acción de asma, y es muy importante seguirlo. Entonces hay una zona verde, zona amarilla y zona roja. Entonces la zona verde es cuando no tenés ningún problema, o a veces precisas albuterol porque si vas a jugar afuera o no. La zona amarilla es un poco más agudo y tiene que seguir albuterol más seguido. Pero cada persona tiene sus acción, plan de acción un poco distinto. Pero es muy importante, si su médico se lo da, que lo tiene usted, que tiene alguien, el otro padre o otro pariente que le va a ayudar. Pero eso generalmente para prevenir que se lo internen, seguir ese plan de acción. Una pregunta, doctora Arzubi, mencionando el plan de acción. ¿Usted recomendaría que el plan de acción, pues obviamente con los parientes o donde el niño está, con quienes está relacionado? ¿Usted recomendaría, piensa que es necesario enviarlo a la escuela, el plan de acción? ¿Debe enviarse a la escuela también? Y a veces yo escribo una prescripción, así tiene el albuterol en la escuela, especialmente cuando los niños tienen problemas, porque hay moho también en la escuela que puede causar ataque de asma. Perfecto. Okay. Gracias por esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.